Los Mochis, Sinaloa. Luego de más de un día de viaje, el selectivo de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Municipal de AOME, arribó a Whittier, California, para participar en la Serie Mundial Pony. 13. El trayecto: Los campeones nacionales de la categoría 13 única abandonaron tierras mochitenses la mañana del martes, con el objetivo de viajar con tranquilidad y llegar con tiempo para recuperarse de extenso viaje vía terrestre. El contingente integrado por más de 50 personas hizo paradas para comer en Hermosillo e Imuris, Sonora. En horas de la madrugada, cruzaron sin problemas la línea divisoria por Nogales. Al filo del mediodía, los seleccionados de la Liga de Aome y sus familiares arribaron al hotel sede ubicado en el corazón de Whittier. Integrantes de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Municipal de AOME a su llegada. Inician las actividades este jueves, se llevará a cabo la junta previa, en la que se darán a conocer los detalles técnicos del evento. Entre las otras actividades programadas, se encuentra la celebración de un cóctel de bienvenida para que jugadores y cuerpo técnico estrechen lazos de amistad con los demás participantes. Los comandados por Jorge Gámez harán su debut este viernes a las 10 horas 11 de Sinaloa ante el representativo de San Cristóbal, República Dominicana. El grupo internacional lo completan, Seúl, Corea del Sur y Whittier, California. El sistema de competencia es a doble eliminación, es decir, que equipo que sume dos derrotas queda fuera del torneo. Integrantes de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Municipal de AOME a su llegada. En esta nota, Béisbol Serie Mundial Pony 13 Liga Municipal de AOME.